Buenas noches. Buenas noches, Celsi. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jocelyn, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Tania. Bienvenida. Gracias.
Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 6, que corresponde a la semana número 2. Como siempre, les doy una gran bienvenida a lo que es nuestra clase que corresponde a 8 a 9 de la noche. Quiero agradecerles, como siempre, su puntualidad. Gracias por incorporar siempre el activar su cámara. Saben que para la clase es importante poder estar también visualizando que ustedes se encuentran acá y que están poniendo atención. Saben, antes de iniciar la clase estaba revisando algunos videos de algunos docentes que yo les doy monitoreo. Buenas noches. Y fíjense que me llamaba mucho la atención que la docente se ponía bastante a regañar a los alumnos porque no obedecían la acción de lo que ella les pedía. Y cuando nosotros nos encontramos en la universidad, creo que hay como reglas que hay que tomar en cuenta bastante. Y entonces me puse a pensar, qué bueno que yo ahorita me encuentro en un curso libre y no les tengo que decir a veces a las personas 3 veces las acciones, sino que automáticamente ellos saben respetar cuando estamos en una clase, en este caso en línea. Entonces, a veces me duele que hay docentes que se esfuerzan bastante en poder dar las clases y entonces los alumnos no toman en cuenta esas acciones. Es por eso que quiero felicitarlos, agradezco la participación que tengo cada día de ustedes, porque ustedes están siempre retroalimentándome cuando me envían, en este caso los correos con cada uno de los ejercicios que yo les coloco. Créanme que me siento muy contenta de saber que ustedes pues están, no solamente se están llevando la participación o ver los videos, sino que igualmente pues están reconociendo las diferentes formas en las cuales podemos trabajar en Excel. Muy bien, quiero recordarles nuevamente que en el aula virtual hay actividades que ustedes pueden ir realizando. Tienen una evaluación que está, en este caso, que se le llama parcial, la cual creo que consta de 8 preguntas. Espero que el día viernes ustedes las puedan realizar y que se saquen, como siempre, nota de 10. Si usted tiene alguna dificultad y no puede entrar al aula virtual, recuérdese que en el grupo de WhatsApp ahí están los técnicos de inglés corporativo que los pueden apoyar. Ellos se van a comunicar con ustedes en privado para poderlos apoyar. Lo importante es que usted esté realizando las actividades que se encuentran allí. Recuérdense que cada vez que usted ingresa a lo que es una clase, automáticamente se coloca un chequecito verde y eso quiere decir que ya su porcentaje de asistencia en el aula virtual pues va incrementando cada día. Muy bien, miren, iniciamos ya lo que es la clase o la sesión número 6. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar los objetivos generales de sesión, el contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último, cualquier consulta que tengan, con gusto pues me la pueden hacer. Este día, miren, como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlas a la toma de decisiones con base a los resultados. Ya ustedes han podido ver que hemos venido trabajando paso a paso las acciones de cómo trabajar en Excel y que al final el cuadro o lo que usted esté trabajando pueda tener una acción muy diferente cuando nosotros trabajamos en Excel. Es por eso que ahora vamos a trabajar los formatos condicionales. ¿Qué tan importante es trabajar un formato condicional? Cuando nosotros tenemos una tabla con diferentes datos, de repente nosotros queremos resaltar alguna información, pero la forma en que lo haría un usuario que desconoce de Excel es lo que ustedes ya han aprendido. Ir seleccionando con la tecla de control, dándole clic a la celda en la cual ustedes quieren trabajar, que esa acción se llama celda no adyacente. Y en este caso, al seleccionar las celdas, yo puedo colocarle un formato de color. Pero si yo tengo 100 y 200 datos, entonces se vería el tiempo demasiado extenso para realizar esa acción.
Es por eso que Excel tiene la acción de formatos condicionales. Ustedes, si ya revisaron el aula virtual, el profesor igual les hace una demostración de cómo realizar esa acción. Igualmente, miren, para poder aprender a trabajar lo que son los formatos condicionales, como los ejercicios que estuvimos realizando el día de ayer, donde trabajamos en este caso con absolutas, relativas y mixtas. Igualmente es importante que ustedes reconozcan que es una auditoría de datos. Y es por eso que me voy a ir ya, en este caso, a la diapositiva, donde dice que una auditoría de datos, esta sencilla opción, dice que sirve para saber a qué celda hace referencia una fórmula determinada, posibles errores en fórmulas, etc. Fíjense acá la acción que voy a hacer en este momento. Me voy a ir en este caso para lo que es mi libro de Excel y vean que yo acá tengo en este caso lo que sería la sumatoria de los elementos 1, 2 y 3. Quiero preguntar y voy a iniciar como siempre para que podamos tener siempre participación activa en esta hora de clase formativa. Y quiero preguntarles, ¿qué creen que utilicé acá para poder sacar el 10%? ¿Qué creen que hice para poder sacar el 10%? El día de ayer les expliqué cuatro formas para poderlo trabajar. Entonces yo quiero... Absoluto. Ajá, Tania me dice absoluto, alguien me dijo constante. ¿Quién más me responde? Ajá, tengo 23 participantes acá ahorita. ¿Qué creen que utilicé? Ya alguien me dijo constante, el otro me dijo absoluto. Ajá. Hola, ¿me escuchan? Absoluto. Absoluto, dice Ronald. Fíjense acá, miren. Les he enseñado, y desde el día de ayer les estoy diciendo, que ustedes tienen que visualizar qué tengo yo acá. Eso es lo primero que un usuario de Excel tiene que hacer, visualizar qué hay. Y se recuerdan que el día de ayer les dije que cuando encuentren una celda donde además del porcentaje que quiero sacar se encuentra texto, me va a tirar un error si yo trabajo, en este caso, esta celda absoluta. Porque Excel no puede trabajarme una celda en la cual yo tengo valores numéricos y texto. Entonces, la respuesta correcta era que yo tengo acá un valor constante, que es el 10% de descuento. Ahora, me voy a posicionar en la celda y vean, que ahí está mi 10% de descuento multiplicado por la celda de 2. Entonces, yo acá tengo un valor constante. Por favor, siempre identifiquen la celda, qué es lo que se encuentra dentro de ella, para que ustedes en este caso puedan analizar la acción. Yo quiero que además que ustedes aprendan a trabajar en Excel, igualmente ustedes puedan ayudarle a un compañero. Y una de las formas en las cuales ustedes pueden realizar esa acción siempre es analizando qué tengo acá. Ah, no, mi celda tiene información de texto. Entonces, si la celda estuviera sola, automáticamente entonces colocó e hizo en este caso de colocarse en la celda y colocarlo absoluto. Pero si la celda tiene información, este 10% es constante. Es un valor constante que le están dando para poderlo aplicar a la celda. Y en este caso, siempre al desplazarse hacia abajo, yo tengo en este caso la respuesta correcta. ¿Queda claro esto que acabo de explicar en este momento que ya vimos el día de ayer? Sí. Muy bien. Excelente. Si ustedes se vuelven visuales en Excel, ya ahí está todo. Y ahí créanme que ustedes van a poder trabajar en Excel. Es importante que reconozcamos todo lo que les estoy enseñando, pero lo primordial es ser visual en Excel. Revisar bien antes, en este caso, de hacer cualquier acción. Ahora bien, miren, fíjense, entonces voy a trabajar ahora sí la parte de auditoría de datos. Fíjense lo que voy a hacer en este momento. Me voy a ir a vista y voy a quitar la barra de fondo. Si yo quito...
que no se visualice la barra de fórmulas, en este caso acá, miren, la única manera en la cual yo puedo visualizar que acá hay una fórmula es dándole doble clic. Y entonces es así como yo voy a saber que acá existe, en este caso, un valor constante multiplicado por D2. Pero si usted quiere saber automáticamente lo que Excel está realizando y si en verdad acá hay una operación, yo me voy a ir para la pestaña de fórmula y estando en la pestaña de fórmula yo tengo el grupo auditoría de fórmula. Fíjense, miren, me voy a posicionar acá. Yo estos dos valores le voy a dar doble clic y vean que me aparece mi cursor intermitente y eso quiere decir que es solamente texto. Le doy doble clic acá y ahí me aparece que estoy trabajando con una función, pero acá no tengo texto. Si yo me posiciono acá y le doy rastreo, vean lo que me acaba de aparecer. Dice que el comando, en este caso, el seguimiento del procedente necesita que la celda activa contenga una fórmula con referencia válida. Entonces quiere decir que acá es texto normal y es por eso que me tira ese recuadro. Pero si yo me posiciono acá y le doy rastreo, vean, me está diciendo, Vanessa, esta información que se encuentra acá depende de la celda D2. Me posiciono acá, rastreo. Vanessa, esta información que tenés acá procede del C10% de H3 y de D2. Me posiciono acá y hago rastreo. Me posiciono acá y hago rastreo. Voy a dar zoom y vean que donde tenga en este caso una fórmula o una función, automáticamente Excel lo va a rastrear. Esta es una de las acciones en las cuales usted, si por ejemplo está en su vida laboral y su compañero vinieron y le hicieron la broma de que le eliminaron o no se visualiza la barra de fórmulas y usted no se recuerda dónde irla a colocar nuevamente, pero su jefe le está pidiendo en este momento que le verifique si las operaciones que se encuentran ahí están correctas. Y usted necesita saber, ya ahorita voy a me están levantando la mano, ya ahorita les voy a dar tiempo para que me puedan consultar. Y vean que acá, miren, automáticamente yo puedo rastrear. Saben que esa es una de las formas en las cuales ustedes pueden realizar estas acciones. Yo ahorita acá lo hice para todo, pero usted lo va a hacer según la procedencia donde usted quiera. Si ustedes ven acá, esta indicación que me está dando es que lo único que hice fue la sumatoria de todos los valores que se encuentran ahí. Y vean que automáticamente Excel me realiza este rastreo. Ahora sí, ¿quién me hacía la consulta? Creo que... Yo, vaya, Nelson, ¿verdad? Sí, sí. Eso. Ok, sí. Dígame eso. Usted puso todos los valores así, las líneas, de donde precedían, pero ajá, y si solo, digamos, los pongo todos y quiero eliminar uno de ellos. ¿Cómo? ¿Cómo eliminar? O sea, eliminar la flechita, el precedente. Ah, sí. Acá está la acción. Mire, yo me coloco y hago el rastreo. Y en este caso, digamos, quiero quitar. Tres, vaya. Y de esos tres... Hago el 1, el 2, el 3. Quiero quitar el número 2. Solo me pongo en la celda y le doy quitar flecha. Sí, si yo me posiciono acá, mire, ve acá, voy a hacer esta acción. Pero recuérdense que esta acción que se está haciendo en este momento es un rastreo de la procedencia. Entre más acciones haga, me va a ir apareciendo. Pero si yo le doy quitar la flecha, me lo va a hacer para todo, porque es una acción que está haciendo Excel. O sea, yo estoy colocando qué es lo que quiero. Y si yo en este caso lo quiero quitar todo, le doy quitar flecha. Y entonces ahora sí, ese era el que necesitaba. Entonces, mi pregunta era si podía quitar una sola. Una sola no. Ah, vaya. Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más me hacía la consulta? Muy bien. No. Ha quedado claro, entonces recuérdense que esta es una acción que hace Excel. Yo, para que ustedes visualizaran, pues yo lo hice acá en varios. Pero ustedes cuando vayan a trabajar, lo primero que van a hacer es indicar, ¿verdad?
que lo haga a la celda la que ustedes quieren realizar. Pero acá para que ustedes vean, miren que automáticamente Excel, y lo más importante es que me lo va a hacer para todo. Miren, ahí está, lo va a hacer para todo. Pero esto es para que ustedes vean que automáticamente Excel en cada una de las acciones que yo me coloco lo va a trabajar. Pero si usted lo va a hacer solamente para uno o lo va a hacer para dos, entonces solamente esos son los que usted va a seleccionar. No tiene que seleccionarlos todos para poder verificar, sino que lo va a hacer exactamente el que usted necesita. Dígame, Marcela. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Esto solamente es para fórmulas? Fórmulas y funciones, exacto. Ajá, esto es para fórmulas y función y operaciones aritméticas. Ok, ajá, le consulto porque fíjese que por lo menos yo a veces utilizo Excel para hacer gráficas, más que todo gráficos estadísticos. Uh-huh. Entonces ahí se utilizan bastante fórmulas y quisiera saber si también funciona para eso. Exacto. Recuérdese que para que usted pueda crear un gráfico tiene que tener una tabla con información. Entonces, en esa tabla de información, si usted ha utilizado operadores aritméticos, ha utilizado funciones y ha utilizado referencias de celda, automáticamente esta acción le funciona. Ok, muchas gracias. Muy bien. Hago acá, miren, referencia a celda, porque puede suceder que vean acá, voy a volver a poner acá la vista de mi barra de fórmulas para que puedan ver. Esta es una referencia a celda. Y si yo me voy para acá, para fórmula, me hace rastreo, porque me está diciendo que es una referencia a celda. Entonces, lo puedo trabajar con funciones, lo puedo trabajar con operadores y lo puedo trabajar con referencias a celda. No sé si el día de ayer vimos referencias a celda, pero si no es así, más adelante lo vamos a ver. Una referencia a celda es cuando yo, la información que ya tengo, ya sea una sumatoria, un promedio, yo lo quiero colocar en otra celda. Entonces, lo que yo hago es solamente hacer una referencia de esa celda. Todo el cambio que haga esa celda, automáticamente mi celda de referencia va a realizar el cambio. Entonces, acá miren, hay tres formas diferentes en las cuales cuando nosotros estamos trabajando con Excel, esto créanme que les va a ayudar mucho. Y como decía su compañera, si estamos trabajando con gráficos y dentro de los cuadros nosotros tenemos operaciones o funciones, magnífico. Usted va a poder hacer referencias a la información que se encuentra. ¿Ahora sí queda claro esta acción? ¿Queda claro? Sí, está claro. Sí, ingeniero. Amable, gracias. Muy bien. Vamos a irnos acá. Bueno, acá les presentaba la diapositiva de las diferentes acciones en las cuales nosotros podemos trabajar. Nos vamos a ir, miren, ya al tema en el cual, pues, ustedes pueden resaltar todas aquellas celdas que ustedes consideren que necesitan estar visualizando. Nosotros, en este caso, vamos a iniciar con la parte de la definición. Dice que esta es una herramienta que Microsoft Excel ofrece para destacar valores específicos que cumplen con ciertas condiciones de un conjunto de datos. En otras palabras, el formato de presentación depende del valor incluido en la celda que vamos, en este caso, a crear. Para esto, miren, yo tengo diferentes formas de resaltar, las cuales yo tengo los formatos condicionales. Yo tengo acá dos acciones que vamos a ver este día. El resaltar reglas de celda, que es la que más se utiliza, y también tengo reglas superiores e inferiores, en las cuales estamos hablando de porcentaje y estamos hablando, en este caso, valores según, en este caso, superiores o inferiores. Entonces, para eso, miren, vamos a iniciar con lo que sería resaltar reglas de celda. Recuérdese que, como siempre, yo le voy a mostrar acá ejemplos, pero ya en nuestra vida laboral nosotros tenemos que buscar la mejor lógica de acción para poder reconocer, colocar un resalto de regla que coincida con las acciones que estamos trabajando. Entonces,
Para poder resaltar, yo tengo diferentes formas de poderlo hacer. Por ejemplo, dice que si se desea premiar a los alumnos destacados utilizando las reglas superiores, dice que Excel nos puede mostrar los 5 alumnos con mayor nota. Entonces, ¿qué hace Excel acá? Miren, con los promedios, por ejemplo, el que tengo acá, yo tengo nota 1, 2 y 3, se sacó el promedio, y entonces yo le pido que me resalte las 5 notas mejores que tengo acá. ¿Qué hago con esta acción? Ya no tengo que estar, en este caso, colocando celdas adyacentes, no adyacentes para realizarlo, sino que lo único que voy a hacer es seleccionar mi rango, ya usted ya sabe que es un rango, y automáticamente Excel me va a cumplir según la regla que yo voy a colocar. Lo importante de esto es que este color que se está mostrando ahorita resaltado es el que automáticamente Excel tira para poder realizar la forma más fácil y rápida. Pero igualmente, así como les he enseñado a poder crear formatos de doble color o de tramo, igualmente Excel con esta acción podemos trabajar. Nosotros tenemos también escala de colores. Yo creo que ya les había mostrado un ejemplo de escala de colores cuando hicimos formatos, y ahora van a ver que también es importante cuando nosotros vamos a crear, en este caso, lo que sería una condición, que igual, mire, podemos trabajarlo con lo que sería escala de colores. Tengo otro ejemplo en el cual podemos trabajar conjunto de iconos. Esto más adelante lo vamos a ver, pero igual, ¿verdad? Es importante que ustedes sepan que Excel, pues, podemos trabajar o resaltar con las diferentes acciones, que siempre sea que comprendamos mejor y que igual cuando estemos presentando, nosotros podemos explicar de la mejor manera. Vamos a ver. Ah, gracias para los que me han comentado acá por el chat, que todo está quedando claro. Muy bien, entonces para eso, miren, me voy a ir ya para mi libro de Excel y estando acá, me voy a ir al primer formato que vamos a trabajar y yo tengo acá, miren, una tabla, la cual he colocado acá cada uno de los formatos condicionales que nosotros vamos a trabajar con las primeras acciones. Entonces vean acá, yo tengo es mayor que 20, tengo es menor que 18, entre 10 y 40, es igual a 3, texto que contiene la palabra salud, una fecha, último, en este caso de últimos 7 días, y duplicar valores. ¿Qué tengo que hacer primero? Posicionarme en la pestaña de inicio, irme al grupo de estilos, y dentro de él tengo lo que sería formato condicional. Vamos a trabajar primero con resaltar reglas de celda y después vamos a trabajar reglas superiores e inferiores. Lo primero que tengo que hacer es visualizar dónde se encuentran mis formatos condicionales. Ahora voy a seleccionar el rango de la celda donde se encuentran los valores y me voy a ir al primer formato condicional que corresponde es mayor que. Recuerde que cuando nosotros trabajamos, en este caso, con lo que son formatos condicionales, Excel hace la primera acción de colocar un valor, en este caso colocado 45. Yo automáticamente le voy a decir que yo no quiero 45, ya se encuentra seleccionado, no es necesario borrar, no le vaya a dar borrar ni suprimir, sino que automáticamente coloque el valor porque ya se encuentra seleccionado. Ya le he indicado que cuando aparece la selección gris, quiere decir que ya tengo seleccionado para solamente digitar. Entonces, usted acá puede colocar el valor que usted necesite. Yo le estoy pidiendo en ese momento todos los valores mayor a 20. Si ustedes ven, les decía cuando estábamos viendo la parte teórica que automáticamente este es el color que me tira. Pero yo puedo realizar acá el cambio. En este cuadro que aparece acá, miren, yo le voy a dar un clic y me aparece todo lo que tengo por defecto. Yo le voy a decir que quiero un formato personalizado. Ya esta ventana ustedes la conocen. Tenemos acá diferentes pestañas. Yo me voy a ir a relleno, me voy a ir a efecto de relleno y acá yo le voy a dar dos colores. Le voy a dar acá aceptar.
acá me muestra el color que voy a querer, le voy a dar a aceptar y vean que sin haber quitado o haber dado acá aceptar, ya lo tengo en las celdas y en este caso le voy a dar a aceptar. Vean qué fácil, yo lo tengo acá con 20 filas, la información que usted tenga lo puede tener con 40, 50, 60, 80. Bueno, a veces trabajamos hasta con 200, 500 filas y automáticamente usted selecciona y coloca el formato condicional que usted necesita. Me voy a venir para acá, miren, voy a seleccionar y nuevamente vuelvo a hacer la misma acción. Formato condicional, le digo es menor que, nuevamente me vuelve a aparecer un valor por defecto, yo le voy a decir que quiero 18. Me voy a venir para acá y ahora le voy a decir que quiero relleno verde con texto. Contexto verde oscuro. Estos tipos que nos aparecen acá de rellenos, Excel los ha colocado para que si nosotros no tenemos tiempo para estarle dando un formato y realicemos los cambios que nosotros queremos, acá están, para que usted pueda ir cambiando y no aparezca el mismo color para todas las columnas en las cuales yo estoy trabajando. Le voy a dar acá a aceptar y Excel me ha cumplido con lo que yo le he pedido. 23 no me lo está realizando, porque yo le estoy pidiendo que sean menores a 18. Usted se puede preguntar, ¿pero en verdad realiza la acción? Claro, usted tiene que confiar en Excel. Cuando yo tengo muchos datos, yo tengo que saber que la acción que he realizado, Excel está cumpliendo con lo que le estoy pidiendo. Usted se puede preguntar, pero mira, ahí está el 18. Sí, porque yo le estoy diciendo es menor que 18. Entonces él, el 18 no lo está tomando en cuenta. Es como que yo estuviera diciéndole mayor que 9. Me va a tomar desde 9.1. Pero si yo le dijera mayor o igual que 9, entonces ahí sí me va a tomar. Pero este formato condicional, en este caso, agarra los valores que yo le estoy pidiendo, en este caso, que era. Entonces yo le pedí menor que 18, automáticamente realiza la acción. Fíjense acá, miren, entre 10 y 40, yo tengo acá diferentes valores, yo quiero buscar y resaltar esos valores, me voy a ir entre, en este caso 10, voy a colocar en este caso tabulación para pasarme automáticamente a la otra acción y sería 40. Ahí está, entre 10 y 40. Nuevamente voy a resaltar acá otro, le voy a colocar otro formato personalizado. Me voy a ir a tramo, le voy a decir que quiero esto. Le voy a dar a aceptar y aceptar. Y vean que ahí se encuentra. Ya les voy a explicar también otra acción en la cual podemos trabajar acá. Voy a irme al último antes, si ustedes tienen alguna pregunta, voy a hacer una pausa, voy a hacer acá el último. Es igual a 3, voy a venir acá, miren, en este caso es igual y le voy a colocar el número 3. Voy a dejarle ahora por defecto este color y le voy a dar a aceptar. Desde el momento que usted realiza una selección de celdas y coloca acá un formato condicional, automáticamente usted realiza un cambio en la celda y ella lo va a tomar en cuenta. Lo voy a hacer con este. Hoy le voy a poner 4 acá. Y el formato condicional se me quitó de esa celda. Ahora ven qué importante es seleccionar la celda para que si acá cuando haya un resultado, ya sea que yo esté teniendo acá una función y en ese momento me dice, mira, el dato que has colocado acá no está correcto y entonces mi función automáticamente va a hacer el cambio cuando yo coloque la información en las celdas que tengo seleccionada y entonces acá, miren, el formato va a cambiar. ¿Por qué? Porque él, esto es lo que me está buscando. Que sea una celda que tenga el valor número 3. Y él automáticamente, miren, va a realizar el cambio para la celda. ¿Queda claro esta acción hasta el momento que estoy realizando? ¿O tienen alguna pregunta? Todo claro. Excelente. Todo claro. Está claro. Muy bien. Está claro. Gracias, muy amable. Muy bien, fíjense. Entonces, Gracias a los que están contestando por el chat. Muy bien, esto es cuando es, en este caso, valores numéricos.
Pero, ¿qué sucede cuando yo tengo una palabra? Por ejemplo, mira, yo necesito que me busques todos los que se incorporaron el día lunes. Entonces, yo no me voy a ir y voy a empezar a buscar acá. Si hubiera la palabra de lunes a viernes, entonces acá buscar no, ¿verdad? Yo voy a hacer la selección. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a ir a formato condicional y entonces yo le voy a decir texto que contiene. Acá yo tengo, en este caso me ha seleccionado la palabra salud, pero acá miren, lo voy a hacer de otra forma, la cual ustedes pueden trabajar cuando ya tenemos esta acción. Yo le voy a decir esto. Y le voy a dar aceptar acá. Permítanme que voy a cambiar acá. Le voy a poner acá a Mari y le voy a dar aceptar. Yo puedo agarrar la celda. Y fíjense lo que sucedió acá, miren que no les mostré. Al colocarme acá, le voy a colocar ya el color que quiero. Vean, ¿qué está pasando ahorita acá? Excel me está tomando absoluta esa celda, tanto para la columna como para la fila. ¿Saben por qué? Porque Excel internamente trabaja todas las acciones que yo hago de selección, ya sea de validaciones, ya sea en este caso de rangos en los cuales yo los guardo. Él siempre me va a tomar absoluto este valor. Así trabaja Excel. Ustedes el día de ayer ya trabajaron absoluto, entonces ya reconocen esta acción. Entonces Excel está tomando en cuenta que esa celda es absoluta. Pero, aunque sea absoluta, yo puedo cambiarla. Y miren lo que sucede cuando hago esa acción. ¿Ven la diferencia de una acción con otra? En ese caso yo tomé. ¿Y por qué a veces se toman estas decisiones de lo que yo acabo de hacer? Porque yo necesito que si se llega a hacer un cambio, que automáticamente me quite todo lo que tengo acá. Voy a darle control Z acá. Me voy a venir para acá nuevamente, miren, voy a seleccionar y voy a seguir realizando la acción que acabo de hacer en este momento. Texto igual, hoy le voy a dejar salud y texto que contiene, le voy a volver a cambiar que se me olvidó. Pero ahora voy a hacer otra acción, miren, voy a poner acá en minúscula salud. ¿Por qué? Porque puede suceder que usted ahorita se esté preguntando, ¿y si lo pongo en minúscula? ¿Lo va a tomar en cuenta Excel si ahora agarré la palabra? Claro, vean. Lo importante es que ahí se encuentre la palabra. ¿Cuándo no lo va a tomar? Cuando yo coloque otro. Ahí está, miren. Uy, ¿qué me está pasando? Automáticamente me lo va a tomar. Uno, uno, uno. Ahí está. Ya tengo FFF y vean que ahora sí, ya no. Porque ahora ya tengo otra palabra que nos corresponde a la palabra san. Gracias, gracias a los que me siguen contestando. Ahora sí queda claro esta nueva acción que les acabo de explicar. Sí. Muy bien. Entonces voy a seguir acá. Miren, una fecha de los últimos 7 días. Voy a seleccionar acá. A usted necesita en este momento esta información. Entonces nos vamos a formato condicional. Una fecha y vean acá. Yo le he colocado como ejemplo una fecha de los últimos 7 días. Pero acá yo tengo, miren, todas las que puedo trabajar. Ayer, hoy, mañana, en los últimos 7 días, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes, mes siguiente. Este cuadro que aparece acá con esta información es la que Excel considera que es importante que nosotros podemos trabajar cuando estamos trabajando con fecha. Entonces vea que todos los argumentos que nosotros tenemos para poder trabajar, vean qué excelente lo que hace Excel, porque él me va a simplificar mi vida. Todas estas acciones son importantes. Usted va a buscar acá la que usted va a considerar para poder, en este caso, crear el formato condicional. Yo le voy a dar los últimos 7 días. En este caso, me voy a ir acá rápidamente. Le voy a colocar acá otro color para hacerlo más rápido. Y en este caso, le voy a dar aceptar. Y vean que ahí me aparece. Automáticamente.
vean qué fácil es trabajar los formatos condicionales y vean de las diferentes formas que lo puedo trabajar. Ahora voy a trabajar este, miren, pero hoy lo voy a trabajar de otra forma. Ya esto usted ya conoce, yo solamente voy a hacer ahorita la acción, no se la voy a explicar porque usted ya sabe trabajar esta acción. Usted se puede preguntar, pero mire, ¿y si lo hago en fila, lo va a trabajar? Vamos a ver, formato condicional, voy a irme ahorita. En este caso, yo tengo dos formas de poderlo trabajar, duplicar o único. Si usted quiere ir a buscar el valor único que tiene, entonces coloca único. Yo lo voy a trabajar con duplicar valores. En este caso acá, miren, voy a seleccionar rojo claro, texto con rojo oscuro. Ahí está. Le voy a dar a aceptar y vean, igual. Me lo quiere trabajar, la información la tiene en una sola fila y en diferentes columnas, háganlo. Lo tiene en una sola columna, diferentes filas, háganlo. Las dos acciones son iguales. Pero si ustedes saben, en nuestra vida laboral, cuando trabajamos en Excel, creo que esa es la más representativa, la información hacia abajo, con nuestros encabezados, y en este caso, pues yo tengo la información. ¿Queda claro estas diferentes formas en las cuales podemos trabajar? Sí, todo claro. Sí. Gracias, Fabricio. Gracias a cada uno de los que están participando y me están contestando. Muy bien, miren, vean qué fácil es realizar esta acción, cómo nosotros la podemos trabajar. Este formato condicional de lo que hemos visto en este momento de resaltar reglas de celdas es la que más se utiliza en Excel. Pero también tenemos otra acción, reglas superiores e inferiores. Yo puedo en este caso colocar 10 superiores, 10%, 10 inferiores, 10% de valores inferiores, por encima del promedio y por debajo del promedio. Entonces ahora sí, vamos a trabajar. Yo quiero hacer una pregunta antes de iniciar el siguiente ejercicio. Ustedes me ven la pantalla completa de Excel, o sea que visualizan en este caso lo que sería donde se encuentra acá Zoom. Todo... No. Solo la pestaña. No. Se visualiza. Sí, ah, ok, muy bien. Eso quería saber, porque de mi parte, porque tengo en este caso acá la ventana emergente de lo que es Zoom, entonces a mí se me tapa. Pero si ustedes lo visualizan, entonces está bien. Muy bien, entonces ahora que me han respondido, me voy a ir ya para el siguiente ejercicio y vean acá, como siempre yo les presento un ejercicios fáciles, pero lo importante es que podamos realizar lo que son las acciones acá. Se voy a mover acá esto para poder trabajar. Muy bien, entonces voy a trabajar acá, mire, me dice 10 superiores, acá puede cambiar el valor, 20 superiores, 30 superiores, 5 superiores, 2 superiores, acá va a ser el número superiores que usted quiera en este caso seleccionar y que le cree el formato condicional, lo que sería nuestro Excel. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a seleccionar los valores y entonces me está pidiendo formato 10 superiores. Me voy a ir acá y yo le voy a decir 10 superiores. Vean que igualmente acá yo tengo flechas para cambiar. Y puede llegar en este caso a los 20 valores que tengo acá. Pero yo le voy a pedir que solamente me cree 10 porque tengo los valores del 1 al 20. Si yo tuviera en este caso valores diferentes, pues ahí, o tuviera más celdas seleccionadas, automáticamente pues me fuera realizando la acción. Yo le voy a pedir 10, voy a iniciar con ese color y vean que automáticamente Excel me cumple los 10 valores superiores. ¿Se recuerdan que en el ejemplo que les mostraba en la diapositiva, estábamos buscando todas aquellas notas? Entonces, igualmente, nosotros acá lo podemos hacer de la forma que, de la información que nosotros tengamos. Pero, ¿qué sucede cuando yo tengo porcentajes? Acá son valores enteros, ahora tengo porcentajes. Tengo acá, miren, lo que son el 10% de los valores superiores. Yo tengo 20 valores acá y me voy a ir a lo que es el formato condicional y le voy a decir el 10%. Voy a venir acá, me voy a ir nuevamente a un color para poder efectos de hacerlo más rápido y vean que el 10% de los 20 valores, o en este caso, ¿cuántos valores me tendría que agarrar? Acá están, 2. Y son los que me muestra acá.
De los 20 valores, el 10% corresponde acá a dos valores. Si yo le hubiera dado más porcentaje, por ejemplo, le digo 50, entonces así sucesivamente me va a ir cambiando los valores que va a ir seleccionando. Ahora voy a venir acá, miren, voy a seleccionar, me voy a ir a formato condicional y le voy a decir 10 inferior. Nuevamente voy a colocar acá otro color, le voy a dar a aceptar y vean que ahora me ha colocado o me ha seleccionado los valores que se encuentran acá. 10 valores inferior. Voy a irme rápidamente acá, voy a seleccionar y en este caso quiero los 10% de valores inferiores. Me posiciono acá, pues me voy a ir a personalizar, le voy a dar acá nuevamente un color, le voy a dar a aceptar y ahí se encuentra, miren, 10% de valores inferiores. Vean que automáticamente me va tomando en cuenta las acciones que estoy trabajando. Ahora bien, ya que vimos en este caso cómo Excel automáticamente realiza la acción, tanto de superiores como de porcentaje, ahora dice que también me puede trabajar por encima del promedio. Si ustedes visualizan mi barra de fórmulas, yo tengo valores acá, miren, yo tengo valores normal, no tengo ninguna función de promedio. Yo tengo valor, pero ahora sí quiero que vean algo que yo creo que hasta el momento ustedes no han visualizado. Voy a hacer la selección de esto. Y entonces les voy a decir acá, ¿cuánto sería el promedio por encima de los valores que tengo acá? O sea, ¿cómo puedo saber cuánto es el promedio de los valores que tengo acá? Es de 10.5. ¿Y cómo sé rápidamente qué es ese promedio? Porque visualicen acá, miren, mi barra me está diciendo que tengo un promedio de 10.5. Entonces, ¿qué va a hacer ahorita cuando yo coloque en la regla superior y le diga por encima del promedio? Voy a seleccionar acá, voy a colocar acá otro formato condicional, me voy a ir aquí rápido para colocar uno diferente. Y vean que, miren, porque dice que el promedio es de 10.5, entonces ahorita acá está bien. ¿Qué estoy haciendo acá por encima del promedio? Ahora bien, voy a seleccionar y voy a trabajar el otro por debajo del promedio. Y porque dice que tengo acá, miren, voy a colocar acá otro color. Lo voy a hacer rápido acá. Voy a dar a aceptar. Entonces, porque dice que el promedio es de 10.5, vean que automáticamente lo ha tomado en cuenta. Vean que al tener seleccionadas las celdas, acá me dice, miren, promedio 10.5. ¿Queda claro esta acción que acabo de trabajar ahorita? Este es más fácil trabajar. Automáticamente teniendo los valores. Gracias. Marcela me ha levantado la mano. Dígame, Marcela. Solamente una consulta. Si es 10.5, ¿por qué lo toma desde justamente el 10 en el caso de por debajo del promedio? Por debajo del promedio me está utilizando desde el, este, ¿verdad? Por debajo del promedio. Sí, sí. Sí, porque él está contando, acuérdense que acá tengo el valor de 10 y dice 10.5 debajo. O sea que ese es el promedio que él tiene, 10.5, y acá tengo el valor de 10. Ah, ok, ok. Sí, 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 eso era lo que no había entendido. Gracias. Bueno. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna consulta acá? ¿O ha quedado claro? Miren, yo no sé por qué con ustedes el tiempo se me va tan rápido. ¿Ha quedado claro? Sí, todo claro. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, sí. Si ha quedado claro, nos vamos a ir ya a un ejercicio. Oh, perdón. Me voy para acá. Nos vamos a ir entonces en este momento
al ejercicio que vamos a trabajar en conjunto, en el cual ustedes me van a ir diciendo qué acción tengo que hacer para que, para saber que ha quedado claro esto que estamos trabajando en este momento. Fíjense acá, miren, ahora tengo mucha información. Tengo en este caso texto, tengo valores numéricos, tengo fechas. Y entonces ahora quiero trabajar acá. Quiero trabajar acá y entonces voy a ver qué es lo que me está pidiendo. Ok, dice, departamento de Santa Ana, colocar el color verde. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Seleccionar la columna F, donde están la parte de los departamentos. Ajá, y entonces, ¿desde dónde inician los departamentos? ¿Desde qué celda? Desde la F2. Excelente, F2. Muy bien. Muy bien, excelente. Voy a seleccionar acá, miren. Y ahora, ¿cuál es el grupo donde se encuentran los formatos condicionales? Estilos. Exacto. Me voy a ir acá. Y entonces, porque me está diciendo Departamento de Santa Ana, color verde. Entonces, ¿cuál de todos los formatos condicionales? ¿Voy a ocupar resaltar reglas o reglas superiores? Resaltar reglas. Ajá, muy bien. Y ahora, ¿cuál es el que voy a utilizar? Texto que contiene. Texto que contiene. Exacto. Y podría ocupar es igual a. No es igual. No, porque no es números. Muy bien. Esa entonces, es mi pregunta, que si solo se puede con números esa regla. Vale, muy bien. Ya ahorita vamos a responder. Entonces dice acá, mire el texto que contiene, ¿verdad? Ya acá me ha seleccionado, en este caso, Santa Ana. Voy a irme ahorita al color, formato personalizado, y en este caso me va a aparecer verde. ¿Sí? Verde me está diciendo. Colocar el color verde. Muy bien. Y entonces en este momento yo le voy a dar, en este caso acá, aceptar. Y vean que está correcto lo que me acaban de decir. Ya tengo en este caso seleccionado mis celdas. Y me ha colocado acá lo que corresponde, en este caso, al departamento. Fíjense acá, miren. ¿Se recuerdan que la acción acá, cuando yo realizo, es que automáticamente me va a hacer la búsqueda de la información que yo quiero? Voy a darle control Z acá. Formato condicional. Y por eso les pregunté. Es igual a, y entonces se recuerdan que me decían de que si yo podía colocar solo valores números. ¿Creen ustedes que entonces sí puedo ocupar esto? Sí. Ah, muy bien. ¿Respondo la pregunta que me hacía? Sí. Muy bien. Sí. Eso quiero que ustedes hagan, miren. Yo les expliqué de una forma, pero si usted considera que al realizarla va a funcionar, ahí está, ahí se encuentra. Sí lo podemos hacer. Y excelente la pregunta que me hicieron. Porque yo, por el tiempo, pues les explico la acción, pero yo necesito eso, que ustedes consideren si se puede trabajar. Y ya vieron que sí. Entonces ahora usted ya sabe que podemos trabajar con dos, ¿verdad? ¿Sí queda claro eso? Para eso son los ejercicios. Sí. Para que ustedes vayan comprendiendo. Excelente. Muy bien. Entonces, permítanme, voy a retroceder para no volverlo a hacer acá. Vamos a dejar texto que contiene, voy a dejar ahí Santa Ana y me voy a ir rápidamente al formato condicional, que fue la forma que ustedes me dijeron que se tenía que trabajar. La otra era para despejarla. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, acá voy con el segundo ejercicio. Dice zona occidental, color amarillo. ¿Qué tengo que hacer acá? Seleccionar los valores de la columna G. Exacto, columna G. Pero G2. Exacto. Voy a seleccionar G2. ¿Qué grupo voy a irme? Estilos. Exacto.
Y ahora, ¿cuál voy a utilizar? Sería... resaltar celdas y un texto que contiene. Texto que contiene. Ajá. Y ahora, ¿sería occidental que me está pidiendo? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Voy a colocarle el color, me está pidiendo amarillo. Uh-huh. Pero fíjense acá, miren. Me está pidiendo el color amarillo, pero no estoy destacando algo. Que me está pidiendo el color negro. ¿Sí? Entonces ahora sí, lo voy a hacer de la forma correcta. Y ya se me mantiene el color negro. Vean que acá no utilicé esa acción. Entonces acá está malo siempre. Porque yo tengo que hacerlo exactamente como me lo está pidiendo ahí. Entonces acá le voy a dar el formato. Le voy a decir que quiero, en este caso, verde. Y me voy a ir a fuente. Lo tengo negrita y color negro. Eso es importante. Miren esta acción para que no me haga cambio. Porque si no, me mantiene color rojo el texto. Y no lo quiero color rojo. Ahora sí. Hoy sí está correcto la acción que hemos hecho. Ahí está. Muy bien. Entonces ya hicimos esto todos. Vamos al siguiente. Cargo de asistente color blanco con azul. Me está diciendo... me está diciendo cargo de asistente color blanco con azul. Vamos a buscar acá el nombre de los asistentes. ¿Qué celda entonces tengo que seleccionar? ¿Desde dónde tengo que seleccionar mi rango? Desde el D2. Ah, muy bien. Ya lo encontraron. Excelente. Entonces, ¿y ahora qué tengo que hacer? Irnos al grupo estilos y formato condicional. Muy bien. ¿Y acá cuál es el que voy a ocupar? Texto que contiene. Texto que contiene. Se puede usar también el es igual a. Ah, entonces vamos a utilizar ahora la regla es igual a. ¿Y cuál tendría que marcar acá? ¿Qué celda es donde se encuentra? Podría ser asistente o gerente. Pero la primera en D2 sería gerente. Pues según ahí no especificaba, solo decía el cargo que tenía cada uno. Ah, entonces vamos a ver otra vez. Cargo de asistente. Ah, bueno, muy bien, ya lo leyeron, ¿verdad? Entonces acá dice cargo y entonces me está pidiendo que busque. Asistente. Asistente. Muy bien, entonces sí, está quedando claro, ¿verdad? Entonces me dijeron que utilizara es igual a. Entonces, ¿ahora qué celda voy a agarrar acá? D3. Ah, muy bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer para colocar el color azul y blanco, me está pidiendo? O blanco, azul. En la parte de relleno, formatos. Ajá. Y ahí personalizamos en la parte de relleno, en la parte donde dice. Uh-huh. ¿Y acá qué color voy a ocupar como me lo está pidiendo? ¿Qué color sería el primero? Ah, blanco. ¿Y el siguiente sería? Azul. Ah, muy bien. Blanco con azul. ¿Y acá cómo se muestra el estilo es el correcto? ¿O tengo que utilizar este o este? ¿Cuál creen? Ahí decía primero. Blanco con azul. Ah, muy bien. Entonces es este, el primero. ¿Verdad? Uh-huh. Ok, entonces le voy a dar a aceptar. Le voy a dar a aceptar. Y en este caso le voy a aceptar. Correcto, ¿verdad? ¿Ven qué bonito ahora que ustedes me están ayudando a trabajar? Porque ahorita ya me olvidó cómo hacer. Ahorita ustedes son los que saben. Yo tengo una pregunta. Dígame. Y digamos, como para ahorrar tiempo, si nos dicen un color, podemos agarrar el color, digamos, de ese que tiene la indicación. Claro. Yo ahorita lo estoy haciendo como ejercicio, pero ya les dije que... y se los voy a volver a repetir. Cuando nosotros estamos trabajando y el tiempo que tenemos es bastante corto, Excel por eso nos da acá ya incluido, predeterminado, diferentes diseños que podemos utilizar. Puede suceder que usted me diga, no, mire, yo quiero utilizar el que me aparece por defecto y eso lo voy a hacer para todo y el que lo esté viendo tiene que entenderlo. Puede suceder. Yo digo ese, el que donde dice cargo de, ahorita no sale, de la celda donde están las indicaciones de lo que estamos haciendo ahorita. Que si puede usted cambiar el color. Que si puedo agarrar ese color y ponérselo a lo seleccionado. ¿Cómo copiar el color? Ah, claro, usted puede realizar esta acción de copiar formato, me dice. Así es. Sí, ajá, formato de celda sería entonces. Ajá, el...
Esto es copiar formato, pero recuérdense que ahorita estamos trabajando formatos condicionales. Y yo lo que quiero con esta acción, al realizarlo, sí, ¿verdad? Si selecciono ahorita esta y le pego el formato, perdón, acá, formato condicional, miren lo que va a suceder. Me lo va a mantener, pero lo importante es que usted lo haga desde acá, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Ya, ya. ¿Sí queda okay, claro? Gracias. Sí lo va a mantener, porque recuérdense que lo que él está buscando ahorita es la palabra asistente. El color que yo le coloque puede ser cualquiera. Sí, muchas gracias. Ok, muy bien. Continúo acá. Vamos al siguiente rápidamente. Acá me cuesta por la pantalla como la tengo. Tal vez ustedes no visualizan, pero créanme que acá. Muy bien, voy con el siguiente género masculino celeste. Vamos a ir a buscar. Ajá, ¿qué celdas tengo que empezar a seleccionar? ¿Cuál es mi rango? C2. Ah, muy bien. C2. C2 hasta el 21. Excelente, muy bien. ¿Y ahora? Estilos. Formato condicional. Muy bien. ¿Y ahora texto cuál? Que contiene. Texto que contiene, me están diciendo. ¿Está correcto ese? Sí. Sí. ¿Sí? Okay. Sí. ¿Qué color me decís? Celeste. Celeste. Ah, muy bien. Eso le voy a decir. ¿Qué más me hace falta aquí? La fuente. La fuente. Ah, muy bien. Fuente. ¿Qué color de fuente es? Negro. Negrita y negro. Recuérdense que si yo les digo fuente, está perteneciendo a todo, al tamaño, al estilo, al color, al efecto, todo, todo, todo. Entonces acá sería negrita y color negro. Hoy sí, ¿verdad? ¿Está correcto? Le doy en este caso aceptar porque no quiero que vuelva a haber otro cambio. El texto tiene que mantenerse exactamente el color que me está pidiendo porque no me está diciendo que quiere otro color. Entonces ahora sí, mira, ahí se encuentra ya. Vean cómo va cambiando este ejemplo que les estoy colocando acá. Vean toda la interacción en la cual ya hay colores diferentes. Estamos trabajando en este caso en señalizar todo aquello que nos podría costar. Si lo hacemos manteniendo celdas no adyacentes y revisando esto y poniéndole el color y ya todo como usted lo sabe trabajar. Automáticamente estoy trabajando y dándole vida a información que de repente es bastante importante que nosotros la tengamos seleccionada. Me voy a ir en este caso al último, género femenino naranja. Me está pidiendo que cree dos formatos condicionales en un mismo rango. ¿Creen que se podrá? Sí. Sí. Sí, sí. Ah, muy bien. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Entonces me habían dicho C2, ya me recordé yo que ustedes me dijeron que C2. Entonces, me tengo que ir acá a formato condicional. ¿Y ahora qué tengo que utilizar? Texto que contiene. Ok. Y entonces ahora, miren, me volvió a marcar otra vez masculino. Este es igual a femenino. Ah, entonces voy a cambiar. Femenino. Femenino. Ay, miren lo que acaba de suceder. Me volvió nuevamente al color que tenía masculino y ahora sí me cambió femenino. Ajá, ¿qué color me está pidiendo? Naranja, claro. Ok, entonces me voy a ir acá. Voy a buscar el naranja. ¿Qué me hace falta? La fuente. La fuente. Fuente. Okay. Negrita. Y color negro. Excelente, muy bien. Ahí está. Entonces, ya se dieron cuenta que si yo quiero colocar tres formatos, según el texto que tenga, ¿verdad? Va a depender de la información que tenga acá. Yo puedo colocar mis formatos condicionales dos veces, tres veces, si son cuatro veces, lo voy a realizar acá. Y miren, ya ahorita voy a contestar, me acaba de levantar la mano, Wendy. Ya ahorita. Entonces, miren, quiero finalizar mostrándoles que ya está nuestro ejercicio finalizado. Hay algunas columnas que no fueron importantes con el ejemplo acá, pero miren, ya finalizamos acá. Rápido. No me he tardado tanto y yo tengo ya acá el trabajo que me han pedido con los formatos condicionales. Voy a dejar de compartir y ahora sí los escucho para poder ir finalizando ya. Ajá.
Buenas noches, este. Buenas noches, Wendy. Tengo una pregunta. Uh-huh. A veces hay tablas que contienen demasiados datos y, por ejemplo, a veces el jefe quiere saber cuántos femeninos y cuántos masculinos hay. Uh-huh. En este caso, no marca el número de celdas que hemos puesto con un color diferente. No marca el número. ¿Usted quiere saber en este caso el número de celdas? Si no nos da el número de celdas que hemos, que hemos cambiado a otro color para diferenciarlo. No, para esta acción que estamos realizando ahorita no, pero sí hay una forma de poderlo hacer diferente. Si gusta, me escribe por el WhatsApp en privado y con gusto yo la voy a sacar de esa duda porque ahorita el tiempo ya finalizó. Pero si no, con gusto, ¿sí? Ahorita porque estamos viendo los formatos condicionales, pues no quiero en este caso pues adelantarme, pero sí se puede hacer esa acción. Sí se puede hacer esa acción. Sí, mi duda era solo por si se podía hacer en esta parte que nos han enseñado. No, esto que ahorita acabamos de hacer se queda exactamente así como lo hemos trabajado. Pero si usted quiere realizar en este caso conteo de las celdas que están seleccionadas con otro color, entonces eso se hace de otra forma diferente. Eso se hace de una forma diferente. Gracias. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen feliz noche si no tienen ninguna otra consulta, si no me lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Yo les voy a estar colocando el ejercicio que corresponde a este día en el grupo. Ya ustedes ya saben que lo hago tipo 10:30. Disculpen si los levanto, si ya están dormidos con la activación de lo que es el WhatsApp, pero a esa hora tengo para poderlo hacer. Entonces, pasen feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.